tardes, amigos. Este es el pasillo de la soledad. Este pasillo donde el día de hoy aparece este importado canadiense. Este hombre que viene precedido de una enorme fama, de una gran expectación. Aquí lo tienen, la semana pasada se presentó. Y es un luchador rudo que viene a nutrir estas alicaídas huestes rudas, este vampiro Arturo Rivera. Con un muy peculiar estilo, vaya manera de prender desde antes de subir al cuadrilátero, con este maquillaje directito de su cajón a la arena. Y oiga usted, qué buen recibimiento para un rudo está teniendo el vampiro Casanova, al cual nos consta las mujeres, a pesar del estilo rudo, le rinden su admiración. Todo un espectáculo sin duda alguna, y vamos al anuncio oficial. Caballero, respetable público, buenas noches. Sean bienvenidos a la majestuosa Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, y disfruten ustedes la participación de estos gladiadores modernos que hacen de la lucha libre un arte. ¡Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo! Por el bando rudo, el luchador peluznante y de venenosa presencia, Ponzoña. De un emirato aliado, el adinerado sultán que llega a esta arena en limusina, Gárgola. Capitaneados por el Drácula del Rin, que emigra como mariposa monarca, el vampiro canadiense. En la esquina contraria, el carismático caballero de los cuadriláteros, con serenidad técnica en sus acciones, Huracán Sevilla. Un flamígero y hábil técnico, penetrando como rayo láser en la destrucción de sus adversarios, Ciclón Ramírez. Capitaneados por el maestro de luchadores técnicos, con unos lances suicidas inimitables, Javier el Monarca Cruz. Abre la función uno de los referees que se le ha denominado el guarura del ring, peninsular de nacimiento y discípulo de Davis, Rafael el Maya. Y el decano catedrático de referees, con un guante negro que significa poder sobre el ring, el consentido de los rudos, muy afamado por sus ocasionales veredictos, el gran Davis. Señoras y señores, todo está listo para irnos al arranque. Esta es la presentación estelar para la República Mexicana, en exclusiva del vampiro canadiense. Y de inmediato nos vamos con Miguel Hinares. Adelante, Miguel. Gracias, doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí estamos en este platillo con la mejor lucha libre del mundo. Una aparición truculenta, la de este vampiro canadiense, directamente de su ataúd hasta esta monumental Arena México. Un debut.
se hablan grandes cosas de este luchador originario de Toronto, Canadá, el Vampiro. La tercia técnica con Huracán Sevilla, con Ciclón Ramírez, el campeón nacional welter, y con Javier El Borarca Cruz, ex campeón mundial welter de la NWA y ex campeón nacional de peso medio. Ahí está Huracán Sevilla llamando al Vampiro canadiense. Y aparece Gárgola. Bueno, pues se hace ahí el desentendido el Vampiro canadiense. Ha habido luchadores truculentos a lo largo de la historia de la lucha libre mexicana, como Cacama, como Frankenstein o como el mismo Jesús el Murciélago Velázquez. Ahí aparece Ponzoña, el compañero del Vampiro y de Gárgola. Vaya tercia de angelitos esta. Tres auténticas fieras del cuadrilátero. Bueno, pues vamos a ver quién se queda por parte de los rudos cuando está apareciendo ahí el gran Davis. Bueno, pues efectivamente es un cuarteto ahí de rudos con este hombre del guante negro, gran Davis. Aparece Ponzoña, también Gárgola. Y ahora sí, ingresa al cuadrilátero el Vampiro canadiense. Aprovechando ahí bien las circunstancias, el momento, un cabezazo sobre Huracán Sevilla. Vamos a ver a este hombre nacido allá en Arandas, Jalisco, respondiéndole al Vampiro canadiense. Hay una diferencia notable en cuanto a estatura se refiere. El Vampiro, un hombre de cerca de 2 metros de estatura. Y se ven pequeñitos los técnicos ante este Vampiro. Vaya derribe japonés para llevarse ahí a Javier El Borarca Cruz. Se repone ya Huracán Sevilla. Y vamos a ver con qué recursos cuenta este Vampiro canadiense. Sí, le está haciendo la indicación de que es muy pequeñito Huracán Sevilla. Hace gala ahí de su fuerza, de esa fortaleza el Vampiro, y se va a su esquina. No quiere saber nada de Huracán Sevilla. Tenemos aquí el relevo, aparece Ciclón Ramírez frente a Ponzoña. Vamos a ver, aquí está, toma al cuerpo, ahora al cuello. Hay una presa de muñeca, un tirante al brazo de Ponzoña. Castiga fuerte ahí Ciclón. Vamos a tener esa especie de tirabuzón contra Ponzoña y palanca al brazo. Y está ingresando ya Gárgola, apoyándose perfectamente en esta primera caída a los rudos. Es apenas el amanecer de esta contienda. Este es el fantástico mundo de la lucha libre. Una auténtica telaraña de sueños y fantasías cuando tenemos ahora Ponzoña. Bueno, pues vaya compañeros, estos Ponzoña y el Vampiro canadiense, complementados con Gárgola, están tomando ahí a Huracán Sevilla, y los referees pues no pueden hacer o no quieren hacer nada. Y ver ustedes cómo está cargando el Vampiro, aplica tremendo crotch a Huracán Sevilla. Hasta el momento no ha podido hacer nada este hombre de negro, Huracán Sevilla. Candado a la cabeza y se le está llevando a la esquina de los rudos, ahí a la cueva del martirio. Vean ustedes a estos rudos que en verdad están desatados. Un Vampiro canadiense que ha causado una gran expectación en esta monumental Arena México, que por cierto pues ha registrado, como ya es costumbre, una excelente entrada. Te saludamos, Raúl Sarmiento. Pues aquí estamos muy cerca de la esquina de los rudos, observando a este Vampiro canadiense. Vamos a presentarlo rápidamente. Su nombre es Billy y él era jugador profesional de hockey sobre hielo. Por eso el vendaje que trae en las manos. Él ama el deporte, le encanta la lucha libre, y véanlo lo que es arriba del ring. Aquí está Gárgola en este duelo contra Javier El Borarca Cruz. La patada de Gárgola nuevamente contra Javier El Borarca Cruz, no dándole tiempo de que se recupere. Lo está proyectando hacia afuera del cuadrilátero y está ingresando Huracán Sevilla. Bueno, pues hasta el momento nada para estos técnicos. Mucha la fortaleza, las mañas, las rudezas de estos rudos.
El más pequeño de los rudos es Ponzoña, pero ya pues todos conocemos la calidad, las mañas, los recursos de Ponzoña, que por lo pronto pues está sujetando a Huracán Sevilla. Y bueno, pues como que quiere ya chupar sangre este vampiro canadiense, Raúl Sarmiento. Pues ahí se le está prendiendo del cuello este vampiro que ama las mordidas. Ahí está precisamente el vampiro canadiense. Aparece Ponzoña, proyecta a Javier una pasada de lado. Bien hasta el momento estos rudos haciendo su trabajo. Vamos a ver esta proyección hacia afuera del cuadrilátero de Ponzoña contra Javier Cruz. Cuando está ingresando al cuadrilátero Ciclón Ramírez. Pero vean ustedes la táctica de estos rudos atacar el equipo. Tres rudos y un referee Grant Davis apoyando bien a estos rudos. David Patiño, el hombre del guante negro. Cuando tenemos al vampiro canadiense. Vamos a ver este castigo terrible, se lo llevó a la lona. Vamos a ver qué aplica aquí, hay una cruceta. Bueno, cambia ahora a una especie de cangrejo, hay cruceta. Está jalando bien el vampiro canadiense y se rinde, parece ser, Ciclón Ramírez. Rápidamente se está rindiendo ya el campeón nacional welter. Aparece Ponzoña, un crotch contra Huracán Sevilla. A la tercera cuerda, Gárgola, aquí está. La plancha espectacular desde la tercera cuerda contra Huracán Sevilla. Rápidamente se están anotando la primera caída. Los rudos. Bueno, pues no dejaron hacer nada a estos limpios. Ahí está Ponzoña, el vampiro canadiense. Y viene este Gárgola. Estamos instalados en esta monumental Arena México. Del guante negro, Arturo Rivera. Vámonos, Alfonso, después de deleitarse con lo que fue la primera caída. De un solo lado. No hubo tiempo más que para que el Huracán Sevilla se quedara con las ganas del reto. Y aquí Monarca Cruz está empezando a reaccionar. Pero en su paso se halla un vampiro. El vampiro Casanova, que ahora se lleva un recuerdo no muy grato. Primero en equivocación. Y después por la capacidad del Monarca, que empieza a crecer. Y ahí muy cómodamente instalado a nivel de cuadrilátero, Raúl Sarmiento. Pues ahí está el Monarca Cruz haciendo esto, que tiene en el delirio al público en otro lleno fabuloso en la Arena México. Sensacional ambiente para este repunte del bando de los técnicos. Veremos ahora en acción a este hombre, Ciclón Ramírez. La quiere tomar con Gárgola, hombre llegado del Medio Oriente, que estacionaba sus camellos antes aquí afuera de la Arena México, pero se los llevaron porque traía calcomanía de no circula en viernes y están detenidos, así que él quiere hacer por su causa, la causa de los rudos. Ahí está Ponzoña con Ciclón Ramírez. Toma con Gárgola. Excelente ejecución de este Ciclón Ramírez. Ingresa el vampiro canadiense y sin querer se la cobra con lo que le hizo Gárgola. Y el Vampire empieza a sufrir los estragos. Ni tiempo de peinarse cerca de ti, Raúl. Muy cerca de nosotros. Y ahora Gárgola reclama al vampiro. Y aquí los rudos nuevamente se vuelven a dividir. No es que estén discutiendo. Es plática que un técnico no puede sostener. Llegar más allá de un duelo pasivo de palabras. Estos llegan a los hechos porque aman a su bando. Así está la cosa. Y se pone bravo ahí Ponzoña. Pues caray, como no sé si le estará dando Ponzoña alguna lección a Davis, pero logró su objetivo, Raúl. Y habla bien el inglés, porque tanto Gárgola como el vampiro canadiense en inglés estaban discutiendo, llegó y tranquilizó la cosa Ponzoña. Por cierto, decías eso de vampiro, ¿cómo lo mencionaste? Vampiro Casanova. ¿Y eso por qué? Pues vimos la aceptación entre el sexo femenino y él dijo, I am Casanova. Pues ahí le pedían autógrafos y ahora vemos a
las acciones, como está haciendo Huracán Sevilla, que falla el mando de los rudos. Los toma el 1-2-3 a ritmo de conga, a bailar lambada, y sale con su propósito. En fin, esto no me está gustando. Tiene razón Arturo Rivera cuando habla de la gran afinidad y de la gran empatía que hay con las mujeres del vampiro Casanova. Hay que recordar que la semana pasada, pues lo primero que vio fue admirar a Magdalena González, la reina de la lucha libre. Tú lo recuerdas, que muchas fotos. Exactamente, y ahí estuvo muy cerca de ella. Y ahora pues, no entendemos qué pasa. Ya se dan la mano, un abrazo. Claro, lo decíamos, lo que en el bando técnico a veces es solamente palabras, aquí son hechos. Aquí si quieren discutir, discuten. Y al 2-1 están tomando a Gárgola. Por el honor del bando de los técnicos, parecía que volaba. Proyectan a Huracán Sevilla. Y ahora Ponzoña va hacia afuera del cuadrilátero. A volar Ciclón. Se quedó ahí entre un poco entre las cuerdas, pero logra su objetivo. Y vaya ejecución de esta patada desde la tercera al 1-2-3. Capitán rinde a capitán. Se empatan las cosas. Vaya patada espectacular. Tiene que subir a sus compañeros. Ya lo hace Ciclón Ramírez. Ya está Huracán Sevilla. Así que el empate se decreta. Esta proyección impresionante. Gárgola no sabe todavía qué sucedió. Vamos a verla en otro ángulo. Vea usted a Gárgola. Se trató de quitar, pero no logró su objetivo. Y esta es, ahí decíamos, se atora entre segunda y tercera cuerda, pero le alcanza a pegar todavía a Ponzoña. Vamos a verla de nueva cuenta. Los pies, observe usted los pies. Vuela bien, ahí se empieza a atorar. En la tercera cuerda pega, pero alcanza a darle nervioso para que nos lleve la acción, claro, el doctor Alfonso Morales. Gracias Arturo Rivera. Señoras y señores, estamos ya de regreso. Estamos de regreso en el momento en que aparece el sensacional Ponzoña. Aunque usted no lo crea, ídolo de los niños. Este hombre que está a punto de cumplir un año de arribar. Enfrente de él aparece Ciclón Ramírez. A Ciclón se lo lleva. Va a la intermedia, va a la superior y lance maravilloso. De la dinastía de los Ramírez, desde esa panorámica, Raúl Sarmiento. ¿Qué estatura tiene Gárgola y qué estatura tiene el vampiro? Bueno, el vampiro creo que pasa 2 o 3 centímetros de los 2 metros y es un poco más alto que Gárgola, aunque el turbante, claro, a Gárgola lo hace ver más o menos también de 2 metros 3 centímetros aproximado. Mientras tanto, el Huracán Sevilla, el hombre que viene de efectuar la gira por Puebla, la gira en donde tuvo enorme éxito. Aquí le está pidiendo Javier el Monarca Cruz el orgullo de Tequilo, Jalisco. Este sí es un técnico verdaderamente excelente, Miguel Linares. Dueño de una gran técnica, este hombre muy hábil, espectacular. Además es un hombre que tiene la chispa, Javier el Monarca Cruz. Aunque demostró en la segunda caída eso que se habla, todavía esto no se define. Y ahí está la prueba de cómo los rudos le están ubicando. Mientras tanto aparece este vampiro canadiense. Hay que recordar que en el concierto internacional de la NWA, una gran cantidad de luchadores canadienses. Hay que recordar que hace meses vino a México, hace años vino a México, David Gold. Cuando aparece el sensacional Le Ponzoñé, dirían en Francia. Va por Huracán Sevilla, donde aparece Ponzoña, pica e inflama. Donde aparece Ponzoña, hace roncha, cabezazos al pecho de Huracán. Parece tornado, lo está jalando. Si mal no recordamos, tiene el pelo color obispo, Raúl. Afirmativo, con algunas tonalidades en morado más oscuro y azul cielo. Vámonos con Gárgola directamente cuando salida de bandera sobre la tercera. Mientras tanto, aquí la acción se desarrolla. Ponzoña va directamente sobre
este Ciclón Ramírez. ¡Qué lucha dio Ciclón Ramírez frente a Láser, a Danny Boy y al sensacional arquero del espacio! Nos vamos directamente cuando aparece el orgullo de Tequila, Jalisco. ¡Aquí es un foul! ¡Es un foul! ¡Ese es un foul! Pues no tengo la certeza, pero estaban muy cerca los dos. Davis, que es autoridad en la materia, dice que no. Autoridad en la materia para aceptar lo malo. Bueno, pues ya sabemos que Grant Davis ve únicamente lo que le conviene, pero aquí estamos en la magia de la repetición. Vean ustedes, a mí me da la impresión, ahí está precisamente. Creo sinceramente que es foul, doctor Alfonso Morales. Gracias a nuestro productor y director, don Antonio Rocha, la oportunidad de la apreciación, el vampiro que vuela, metiendo el antebrazo sobre este Ciclón Ramírez. Que no le saquen la cruz de madera a este vampiro. A este vampiro que viene directamente de Transilvania, golpeando con la mano derecha sobre la cara de Huracán Sevilla, el hombre que el año pasado en este escenario perdió la identidad en un triangular de máscaras octagón. Fuerza guerrera y este Huracán Sevilla, pero aparece Ponzoña, Ponzoña, Ponzoña. Y los niños son rudos. Y vaya vuelo maravilloso, espectacular, del hombre que está dolido porque los camellos están en el corralón. Gracias a toda la gente que ha escrito. Gracias a la familia Montesinos, para Miguel Ángel, gran aficionado de la colonia Santa María la Ribera de Mariana Suela 139. A la familia Velázquez Ramírez, Juan Carlos y Marco Antonio y Liliana de la colonia Guerrero. Vean esta, que es una quebradora. Mientras tanto, una quebradora de lado castigando ahí al de Guadalajara, Jalisco. Vean la forma en cómo va a proyectar este gárgola, gárgola. Maravilloso lance y una plancha verdaderamente espectacular. Hoy los rudos brillando como las grandes noches. Normal, se podría decir, porque por Televisa tenemos para usted la mejor lucha libre del mundo.